show tiene que continuar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos aquí con el cantante Dulce y Picante. Revivirá este 2021 las entrevistas más sobresalientes. ¿Qué tal, amigos? Bueno, está bueno, nos encontramos aquí con Niurka, protagonista de la Se Me Sienta Corazón. Del manoseo de la imagen de un artista. Soy la reina para eso. Hago con este tema lo que me da la gana. Señor Olmos, cuéntenos cómo se siente, pues, ser parte de esta premiación internacional que es Premios Platino. Es la cosa para mí, es la cosa más importante que he hecho en los últimos 6 años. La alineación y balanceo ya no es la de antes. Para amortiguar, mano, ya ando pegando los frenos, no se diga, ya ando pegando balata con balata. Se la dedicó a mi esposa, porque mi esposa llevo 8 años con ella y ella yo creo que me hizo un vudú, ¿me entiendes? Porque yo sigo enamorado, ella yo creo que también. Y sabe que yo soy un hombre sexy y pues... Ya va. Señorita hermosa, ¿qué les puedo decir? Ambos tienen el placer de entrevistarlos. Hacemos la fiesta y luego mi manager Hector is like, oye, creo que miré a J-Lo. ¿O será esta? Pues las nachas. Lo picante es que soy muy explosivo. Me gustan las cosas que son de lo perfecto. También me equivoco y también acepto equivocaciones, pero soy muy, muy enojón. Las cosas suceden y simplemente hay que echarle ganas y hay que disfrutar el día a día. Y hay que llenarnos de fe y hay que levantarnos. Y si algo malo nos sucede, pues es un momento de oportunidad. Y ya me voy a tapar de este lado a ver qué me pongo. Ponte el lobo de Dulce Picante. Y soy bien miedoso, carnal. Fíjate que soy bien miedoso para las inyecciones. No puedes decir soy actor nada más porque te gusta hacerle al loco. Busca maestros, coaches que te asesoren para que llegues verdaderamente preparado a presentar audiciones. La Arrolladora es una de las, bueno, es toda mi vida, trabajando, recogiendo cosas buenas, viendo cosas bonitas. Bueno, traemos un movimiento muy suave que es cumbia mix con pop en género regional mexicano. Al hacer este calendario con este tipo de vestuario ya sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Si te das cuenta no es tan descarado, así no, como sensual. Está como que entre el medio, solo lo puede obtener todo el mundo. Está donde yo estoy. En medio. Está en el lugar correcto, dije. Caballeros, un gusto tenerlos por primera vez y en especial aquí en nuestro programa Dulce y Picante. Hoy se estrena un corrido nuevo con mi compa Fanta, un compa fantasma que se llama Cabrón y Vago. Entonces, pues, venimos con todos los poderes, ¿no? Con todas las ganas del mundo, trayéndole música. O a lo mejor yo me quiero dormir acá y el de enseguida trae la música, todo lo que da ahí. Entonces, también hay que respetar, pues entonces, entre esas cosas y muchas más. El equipo de Dulce Picante ya sabe que se le aprecia, se les quiere, y pues gracias por ese tiempo. Que siempre es exitoso. Siempre son a todo dar. Corazón, un gusto verte aquí con una sorpresa, pues aviéntame. No quiero esta vida, no, soy no yo. Sé soy. Qué hacer. Aviéntame, si es que yo en tu vida ya no valgo nada. Bueno, nos encontramos aquí con un primer actor, eres Rafael Inclán. Señor, bienvenido, pues platíquenos, recién bajado del escenario en esta puesta en escena, La Se Me Sienta. No estoy muy de acuerdo en el primer actor, yo soy primero actor. Primero. Primero actor, está bien, ¿no? Me gusta más. Muy contento, muy, muy emocionado, esto que se ha convertido, por supuesto, en un clásico, la trascendencia de la obra de mi padre y de sus personajes. Esto es parte de nuestra tarea, ¿no? El poder seguir manteniendo y desarrollando esas cosas. Me invitaron a Club 21 en la noche a cantarles a los chicos de hoy, pero he podido hacer muchas cosas. De repente me mandan los Throwback Thursday con las películas que hice con Pedro Fernández, o con Hombres G. Me encanta poder ver atrás todo lo que he hecho, que hay algunas cosas que de repente se me olvidaba que había hecho. Pues cada año es una oportunidad de aprender más, de tener sabiduría, de crecer como actriz. Y con este gran equipo que tengo y con mi elenco y mis compañeros, estoy feliz de compartir con el señor Eric del Castillo, con Patty Reyes Espíndola, mi maestra. También mi mamá lleva muchos años sola. Mañosona ya, mañosona. Sí, la veo difícil, pero sí. Que llegara un Robert Redford. Mami, que llegara Robert Redford y te dijera, ah, no, sí, how le digo. How you doing, Angie? Y ya. No, ahí sí, caigo redondita. Yo me pongo un calzón blanco. La lenteja. Yo me pongo un calzón blanco que me regala mi mamá. Pero ahí les va. Lo tienen que hacer porque de verdad que funciona. Se lo tienen que poner al revés. Es nuevo, obvio, se lo tienen que regalar. Lo ponen al revés y así arrancan el año. Después ya lo pueden voltear, se lo ponen normal. Y ese va a ser su calzón de la suerte.
para todo el año. Señora, señora Beatriz, ¿cómo está? Pues qué manera de celebrarle a todas las madres y bueno, celebrarle también la vida de su hija. ¿Cómo se siente? Muy contenta. Celebración doble, ¿no? El Día de las Mamás y el cumpleaños de mi niña. Bienvenida aquí a nuestro programa. El show se llama Dulce y Picante Corazón. Me gusta mucho compartir el escenario y tengo este sentimiento de equipo. De equipo, de que la unión hace la fuerza. Ya vi que todos los medios pasaron y te preguntaron, ¿qué tal? ¿No que no despertaban o qué? Bien. ¿Te sentías abandonada o por qué? A ver, platícanos un poquito. No es que me sentí abandonada, ya lo expliqué, ya lo dije, que creo que todos tenemos un valor importante, especial, una carrera. Estoy muy emocionada y más porque es la primera vez que me nominan en unos premios. Estamos nominados en la categoría de las redes a la radio y para mí es algo mágico, ¿no? Que primero mis seguidores creyeron en estos covers que hice del regional y que ahora estén creyendo en mi música original, para mí es algo muy, muy bonito. ¿Tú cómo conociste por ahí al papá de tu hijo, que es el actor Sebastián Rulli, que también tiene una carrera muy... No, bueno, él es un actorazo y tiene una carrera excelente. Con Sebastián nos conocimos de mucho antes de que estuviéramos en la televisión. Pues simplemente trato de hacer música de corazón y siempre poniéndome en el lugar como ser humano, que todos tenemos el mismo corazón, que si nos duele algo, pues nos llega a herir. Feliz de que se apoye mi visión, mi música, en el que tengo algo muy, muy metido en la cabeza, que es desde hace mucho tiempo, que era escribir mis propias canciones. De lo más dulce es que soy súper sincera y me encanta abrazar y dar mucho amor. Y lo más picante es que no me hagan enojar. Muy afortunado, muy agradecido con Telemundo por buscar que las condiciones se dieran para que yo estuviera acá. Uno lo agradece. Yo soy una persona muy agradecida, en este caso, con quienes me invitan a trabajar. Sobre todo aprendí la humildad. La humildad, porque generalmente los ídolos no son exactamente así de humildes. El tema más dulce, encantadora, pero no está en el disco, pero se los encargo, señora, ahí está, pero ya una más picante ya lo ponemos ahí como el circo. Bueno, ya no quiero ni decir nombres. Ok, corazón. Porque... ¿Qué sería lo más dulce y lo más picante de ti, Sofía? Ay, no sé, creo que eso le toca al público, mi vida entera, los amo, gracias. Ni siquiera son ciertas, desgraciadamente muchos medios de comunicación se dejan llevar por el chisme, por el lo que dijo la tercera persona o el amigo del amigo del amigo del amigo. Y que el año que viene llegue lleno de bendiciones y de mucho trabajo bien pagado, porque hay que saber pedir. Pues mira, la música es un manejo de mucha energía, de siempre estar con mucha pasión, con mucho entrega en todo lo que haces, ¿no? Y pues seguimos así, ¿no? Como siempre, como si fuéramos empezando. Es muy duro para el artista siempre tener su vida privada expuesta, ¿no? Pero ni modo, es parte de la carrera. Ahora hay un tipo de periodismo que no le preocupa lo que haces, tus proyectos, tus cosas, sino tu vida personal. ¿Qué tal, amigos? Saludos a su compa Ortiz. Ya les encargo mi nueva producción, Comeré Callado. Saludo muy especial para Dulce y Picante. Hola, ¿qué tal, amigos? De Dulce y Picante somos Intocable. Los invitamos para que conozcan un poco más de nuestra historia a través de este programa. No le cambien, no se lo pierdan. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales y te suscribas a nuestro canal de YouTube. Dulce y Picante.